Y aguantame, va al centro, sale y está. Apareció en el área, salió mal el arquero y cabeció, le ganó la posición el 9, que fue el frentazo, y la pelota termina entrando dentro del arco a los 41 con 59, ya en 42, aparece el hombre marroquí en un partido que estaba duro, que estaba cerrado, que era complicado. Portugal no aparecía en su juego, pero sí aparece el equipo marroquí, que es la sorpresa, que es la sensación del torneo, en una pelota maravillosa que invita al arco, buscando el centro alá, y allá fue el Chiri, que de arriba había ganado todo en el partido, aprovecha el error del meta y ahora está ganando 1-0 en un gol que puede ser un pase directo a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. ¡Qué sorpresa! La cara de Cristiano lo dice todo. Marruecos 1, Portugal 0. El Siri, el autor del tanto para Marruecos. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Excelente jugada por la banda izquierda del conjunto marroquí, que termina recuperando una pelota en zona alta, presionando en el momento tras pérdida para que la pelota le llegue al número 25, al lateral. A Tiatala, que manda un centro al medio del área espectacular en altura para que Nesiri salte más arriba que todos. Rubén Díaz se queda muy abajo. Diego Costa, anda a saber a qué salió. Lo termina anticipando, error gravísimo del golero, gran cabezazo de Nesiri, que con un pique termina metiéndose en la red. 1-0 Marruecos, que quiere ser el primer africano en una semifinal del mundo. Y Marruecos por ahora hace historia con el golazo de Nesiri, que saltó más alto que Rubén Díaz y que saltó más alto también que Diego Costa, que salió muy mal a descolgar ese centro de Alá. Y por ahora Marruecos se mete entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.